¿Qué tal? Buenas noches. Vaya programa que tenemos hoy preparado. Tenemos muchísimas cosas. Vamos a hablar de baloncesto, de esa ruta ENIE que está ya casi a la vuelta de la esquina. El próximo martes España jugará en el Palacio de los Deportes y a final de mes comenzará la Copa del Mundo de Baloncesto que tiene a Granada como sede. Veremos goles, veremos los goles del Granada en su amistoso de ayer, el EPE ante el Recreativo de Huelva. Tendremos también la oportunidad de ver a un equipo de Qatar que está haciendo su pretemporada en nuestra tierra. Nos iremos hasta la Ciudad Deportiva de la Diputación para ver el entrenamiento del Granada y para ver también cómo se están llevando a cabo distintos campamentos. Y vamos a comenzar viendo a un jugador de Zimbabue que está a prueba con el Granada Club de Fútbol. Esta mañana ha entrenado con el Granada B, se llama Musona, con el Koulaye, lo diré bien, Musona, es que es complicado. Es internacional con Zimbabue, es delantero, puede jugar también de media punta, pertenece al Hoffenheim, el equipo alemán que la pasada temporada lo cedió al Kaizer Chiefs de Sudáfrica. Marcó 8 goles en 19 encuentros, tiene 24 años, ha sido internacional en casi 20 ocasiones con su selección, anotando 12 tantos. También ha sido jugador del Augsburgo y mañana miércoles se va a poner ya a disposición de Caparrós. Va a entrenar con el primer equipo, van a tener varios días para ojearlo, para ver si se queda definitivamente en la primera plantilla o no. Hemos hablado con el club y nos han comentado que no viene para el B, que en caso de quedarse se queda en el Granada Club de Fútbol, en el primer equipo. Ahí estamos viendo algunas de las acciones del entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de la Diputación, en el campo nuevo que la Diputación ha puesto a disposición del Granada Club de Fútbol hace pocas semanas y que por ahora pues lo está utilizando el Granada B. Bueno, pues no sabemos si será el delantero de referencia que va a necesitar el Granada Club de Fútbol. Lo veremos durante esta semana, lo verán también el cuerpo técnico, Pepe Vera. Bueno, esperar, ya yo lo único que digo que la afición quizás espere nombres en vez de hombres y esto pues, seguramente con el plantel que está teniendo el Granada y con ese gran entrenador que tenemos, puede ser que en cualquier momento surja pues, una perla como salió Brahimi, o sea que espero que con un poco de tiempo se pueda sacar jugadores de este equipo que tiene el Granada sin nombres, pero con hombre. Paco Grande, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Te ha sorprendido la llegada de este jugador? Bueno, de Musona. Musona, de Zimbabue. No me sorprende nada. O sea, para jugadores extraños y raros, esta Pina y Cordero son especialistas. Ya tenemos un equipo del B hecho a base de gente de África, de Arabia, gente desconocida totalmente, y que da un buen resultado. No me sorprende que vengan a probar. Lo que sí me sorprende es que a la altura que estamos todavía estamos hablando de si vamos a tener un lateral izquierdo, ¿no? Yo estoy oyendo en muchos mentideros deportivos que posiblemente nos quedemos con lo que tenemos. Y yo antes de aventurarme a saber más que nadie, digo que sería un grosso error para ganar el club de fútbol caer en la trampa de no tener un lateral izquierdo de garantía y de condiciones. Precisamente ayer jugó Fulquier en la posición bien, de lateral izquierdo, luego lo veremos. Fulquier el derecho puro y cuando lo ha hecho en el izquierdo, pues hemos visto que tenía sus carencias. Además de que defendiendo, pues bueno, pues Fulquier es Fulquier. Y Sissoko, pues no olvidemos que viene del Hércules, de un equipo que ha bajado a segunda B, que posiblemente aquí lo haga divinamente, posiblemente, pero cuando se hace un proyecto en primera tenemos que tener un 11 titular fijo con futbolista experimentado en primera división. Y el lateral izquierdo, yo lo digo porque ya me han dicho por varios sitios que no vamos a fichar a ninguno. Yo considero que sería un grave error. Y bueno, y lo demás pues ahí queda, ya veremos si viene el central, si viene un delantero, los que se van y los que se quedan. Todavía queda hasta final de mes para que el mercado dé alguna sorpresa, alguna incorporación en el conjunto rojiblanco. Alejandro Cuevas. Hola, Fran, buenas noches. ¿Comparte la preocupación de Paco? Bueno, yo creo que el lateral izquierdo, creo que en la plantilla está un hombre que es Juan Carlos, que creo que va a ser el lateral izquierdo de este año del Granada. Ha probado también a Sissoko, que para mí no es un jugador que sea puramente lateral izquierdo, sino medio centro, pero creo que la apuesta definitiva de Caparrós para ese lateral izquierdo va a ser Juan Carlos. Paco Jofre, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te preocupa esa posición u otras? Esa posición me preocupa bastante porque ya el año pasado tuvimos solamente Angulo, que no había jugado la temporada anterior y la anterior había jugado en el Ibiza en segunda B. Fue una apuesta con un solo lateral, estuvo jugando pues toda la temporada mucho tiempo lesionado, con muchos problemas, y este año pues se vuelve a repetir la misma historia. No tenemos un jugador específico
en esa misma posición, o quizá peor, porque por lo menos Angulo, aunque venía de jugar habitualmente solamente en segunda B, hacía dos años. Era un especialista de esa posición. Sí, pero por lo menos era un especialista. No estoy de acuerdo con Alejandro, Juan Carlos no es especialista, ni muchísimo menos en esa posición. Ha jugado muy poquito en el Betis, en esa posición, y normalmente cuando ha jugado no le ha ido muy bien, ha perdido muchos partidos, y Sissoko pues se está revelando contra equipos, contra rivales bastante flojos, se está revelando como un jugador que puede adaptarse ahí, pero yo creo que hace falta un especialista, y lo malo es que con esos rivales tan flojos que hemos tenido, no se pueden sacar consecuencias. Confiemos en la buena vista que tenga Caparrós para ver si alguno puede servir en esa posición. Yo digo que es la apuesta del club, no digo que a mí me guste esa posición, quiero decir que yo prefiero un lateral puro, pero a mí me da la sensación que el Granada no va a traer a ninguno. El mismo Juan Carlos dijo cuando se presentó, yo soy lateral izquierdo, cuando ha jugado poquísimo de lateral izquierdo. Será una estrategia que tuvo él para buscar esa posición, pero yo creo que hace falta un jugador específico, como hace falta también un central específico de primera división, como haría falta quizá algún medio, como en fin, posiciones importantes, pero como mínimo central y lateral izquierdo importantísimo. Cabe destacar que yo cuando he visto a Juan Carlos en el lateral izquierdo con el Betis, no ha sido su principal base, o sea, tiene fallos de marcaje, le ganan la espalda, pierde la posición, o sea, no es un lateral izquierdo, con lo cual cuando juega ahí sufre y sufre bastante. Yo, si es la apuesta del club, yo creo que no va a ser Alejandro, porque Juan Carlos Cordero es un tío que sí sabe de fútbol y sabe que eso sería una apuesta bastante arriesgada. Es una opinión muy personal. Yo te digo, Paco, que me da la sensación que va a ser el lateral. Si no, ya hubiera sonado otro lateral tras la marcha del lateral. Pero entonces en las pruebas Juan Carlos no lo están poniendo. Ponen a Fulquier, ponen a Sissoko. No, ayer está jugando. Esta temporada Juan Carlos jugó poco, habrá jugado poco, pero a mí me da la sensación de que va a ser el lateral. Pero yo creo que... esperemos que te equivoques. Esperemos. Yo pienso que no va a ser el lateral. O sea, a mí particularmente me gusta, pero creo que Caparrós apuesta por él. Pero la ilusión que tiene la afición con Caparrós y la inteligencia que tiene Caparrós sabrá adaptar los jugadores que tiene a las posiciones que él crea conveniente tapar, ¿no? A lo mejor ese jugador en el Betis no fue un gran jugador, pero aquí puede ser. Lo mismo que cuando decís que un jugador viene de segunda división, mire usted, que en todos los trabajos y en todos los momentos de tienes que empezar desde abajo, no puedes empezar desde arriba. La formación de un jugador se hace desde la base de abajo. No puede ser que sea usted un primera división, seguramente de tercera división salen jugadores que van a jugar en primera división. Y no da la sensación de que a estas alturas de pretemporada, Joaquín Caparrós, ese señor que estamos viendo, si ve carencias en algunas posiciones, no lo habrá transmitido directamente a la dirección deportiva del club. Habrá dicho, mira, lateral izquierdo, central o las posiciones, porque ya tiene bastantes semanas trabajando con el equipo. Sabe más o menos cómo son los jugadores, los está conociendo, algunos los conocía ya por su trayectoria en primera división, y a mí me da la sensación de que sí, de que si él está viendo carencias en alguna posición, estará preocupado y le habrá dicho a Juan Carlos Cordero, mira, Juan Carlos, que esta posición... A mí no me cabe duda que Caparrós está capacitado para poner ahí a cualquier futbolista y por lo menos hacer que se note poco, pero Caparrós no hace milagro, o sea, es un magnífico técnico en el cual todos tenemos mucha confianza, pero él no es milagroso. Es decir, él puede adaptar y puede inventar. Pero si el futbolista no sirve y no se adapta, pues no sirve y no se adapta. Estamos hablando por hablar. Como bien dice Pepe, puede ser futbolista que vengan de segunda y se salgan en el Granada Club de Fútbol. Pero estaremos de acuerdo que es pronto todavía, de aquí al 30 de agosto. Hay que esperar. Pero es que ya lo que tú dices, tú acabas de decir que crees que no va a venir ningún lateral izquierdo. Y como tú, está en la calle ya que no va a venir ninguno. Y yo me adelanto a decir que en mis cortas luces, en mi poco entender de fútbol, para mí es un grave error. Yo como creo fue que... un grave error el año pasado jugar con Bayern Angulo. Pues también puede ser una estrategia de mercado. Claro. Por eso digo que si no viene nadie, es un grave error. Yo creo el día 31, sí, un lateral izquierdo, un acierto. Pero ahora mismo, si quedamos con la plantilla tal como está, yo creo que hay dos posiciones que claramente no son de primera división. Sí, digo que se está probando a gente, porque gente contrastada de primera división tenemos unos cuantos, y se están probando ahora a jugadores que han estado jugando en segunda división y jugadores del filial. Esos jugadores, para jugar en primera en una categoría tan exigente y con rivales tan importantes, pues resultarán o no resultarán, sobre todo si nos estamos enfrentando a rivales tan flojos, a dos de segunda división y luego los otros de categoría bastante inferior, pues
es como no sabes si van a resultar o no. Hombre, ahora jugadores de segunda división. Los dos siguientes partidos que tiene Granada ahora, si son ante rivales de la Bundesliga. Vamos a ver si son una buena piedra de toque para ver. Quizá ahí sea una piedra de toque para ver si esos jugadores de categoría aparentemente inferior, que luego lo mismo resultan que pueden llegar a jugar en primera, pero claro, cabe la incógnita. No son jugadores contrastados en primera división. Uno que no va a jugar en primera división esta temporada, ni en el filial, es Miquel García. Esta tarde se ha confirmado que el jugador jienense afincado en Granada va a estar cedido otra temporada más al Cádiz Club de Fútbol. Ya el año pasado estuvo allí y vuelve a repetir en la tacita de plata. El jugador se va cedido hasta finales de temporada, hasta junio de 2015. Y bueno, pues toda la suerte del mundo a un jugador que no termina de cuajar, no termina de afianzarse en el proyecto del Granada aquí en Granada, sino que va siendo cedido a diferentes equipos. Pero hay que tener en cuenta que Caparrós tiene, no sé si será casi 30 tíos ahí, algunos tendrá que desechar, que es lo más normal, ¿no? Pero a mí me da la sensación que del grupo ese que hay muchos jugadores quizás superiores a los que había el año pasado, ¿eh? Yo digo que son superiores, no los conocemos, como estás diciendo, hay que dejarlos que funcionen, ver la capacidad que tienen, pero lo que no podemos juzgarlo en un entrenamiento ni en un partido con un filial, no, eso no se puede juzgar. Pepe, ¿verdad que decir que sean mejores? Que a priori son peores, me explico. Ricky tiene una experiencia en primera y venía de meter 14 goles con un equipo que bajó. Lesionado. Piti venía de meter 18 goles con el Rayo. Lesionado. Futbolistas de primera división. Los que han venido son futbolistas del Hércules que ha bajado a segunda vez. Pero ahora bueno, bien, que den mejor resultado que los que vinieron, no te lo puedo discutir porque no lo he visto. Pero a priori no son mejores futbolistas que los que vinieron el año pasado. Bueno. Se compró a Brahimi por 4 millones de euros, que has visto buen resultado que ha dado. Se trajo a Piti, se trajo a Ardique. O sea, yo creo que se fichó pensando en la primera división, que quizás no dieron el resultado que nos tuvieron que dar. Pues a las pruebas nos remitimos, nos salvamos en el último minuto del último partido. Ya. Pero a lo mejor este año, pues la historia cambia y estos futbolistas de segunda, desconocidos, hacen mejor papel que los que vinieron de primera con nosotros. Vamos a ver imágenes del entrenamiento de esta mañana. Los que no jugaron ayer en Huelva han estado ejercitándose en la ciudad deportiva de la Diputación, haciendo bueno, diversos trabajos en el césped, diversos ronditos y bueno, apurando ese trabajo de pretemporada. Ahí estamos viendo, entre otros, a Ricky, a Larsson, bueno, y algunos de los que no se cuenta, con los que no se cuenta, como por ejemplo Borja Gómez, y parece que Buonanotte. Entonces, indicar que son jugadores que van a salir. Pues trabajo esta mañana en Armilla. Y ayer, como decimos, el Granada que vencía 0-2 en Lepe al Recreativo de Huelva. Vamos a ver el resumen del partido, los goles del Granada y los comentamos. Resumen patrocinado por Grupo Cariño. Ahí estamos viendo imágenes de ese partido en Huelva, la victoria 0-2 del Granada Club de Fútbol. Ahí estamos viendo la lesión de Murillo, quizá lo más preocupante del partido, un pinchazo en el psoas. Ahí estamos viendo que seguramente ya venía arrastrando minutos antes de esta situación. La clásica lesión de pretemporada. Sí. Y vemos cómo Babín está preparado en la banda, con lo cual yo creo que ya venía arrastrando minutos antes esa molestia, como decimos, en el psoas. Ojalá sea poco para el bravo, fenomenal jugador colombiano del Granada Club de Fútbol. Ahí vemos que se retira. No tenía que haber jugado si estaba minuto 11, renqueante. Y entra Jean-Sylvain Babín. Y poco después, en esta jugada, va a llegar el primer tanto. Ahí la recuperación del Granada va a ser Javi Márquez. Ahí, en esa acción, ahí vamos a Javi Márquez, el que se haga con el balón, la apertura para que sea Fulquier, actuando de lateral izquierdo, el que conecte con Machís con el árabe con Sissoko, y ahí vamos al delantero marroquí que marca un buen gol desde fuera del área, el 0-1. ¿Qué os parece? A mí me parece que hemos hecho comentarios adversos al árabe. Y el Arabi yo creo que puede tener una función muy grande aquí en el Granada esta próxima temporada, porque se ve la progresión que va teniendo cada año. Vamos a ver el segundo, ahí el robo de Darwin Machís en la salida del balón del central, recorta muy bien al portero y define fenomenal. Gran pretemporada la de Darwin Machís. Y rápido,
Yo respeto lo del Arabi, yo creo que si finalmente llega John Córdoba, el Arabi sabe que va a tener una competencia muy grande, o sea que tendrá que estar desde el primer día con las pilas puestas. Yo creo que se está apostando mucho por Machi, un jugador que incluso el año pasado estuvo mucho tiempo de suplente en el Granada B y ya en otras pretemporadas ha sido el máximo goleador del propio Granada Club de Fútbol. Estamos en la segunda parte, salió Nico, el chaval del B, conexión con Machís, el disparo al larguero de Nico Hidalgo, una gran ocasión que tuvo ahí el chaval canterano. Y aquí va a tener otra fenomenal el Granada, de nuevo Darwin Machís, que hizo diabluras todo el partido. El rechace del guardameta, llega Ortuño también, el guardameta, y la tercera pues se la queda, la mejor opción que tuvo el Granada, aparte de los goles. Así que esa fue de las poquitas que tuvo el conjunto local. Paró bien, atrapó bien Roberto Fernández. Final del partido y el Granada que venció 0-2 al conjunto nubense. Ahí vemos a Lucy saludando a alguno de sus ex compañeros, y seguro. Resumen patrocinado por Grupo Cariño. Y seguro que muchos de los que estaban en el banquillo eran conocidos por él. Recordemos que estuvo durante muchas temporadas en el Recreativo de Huelva, el que ahora es el segundo entrenador del Granada Club de Fútbol. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Algo que comentar? Que Murillo lesionado es un ejemplo vivo de un futbolista que viene de segunda y se adapta a la primera en tres jornadas y se hace de los más regulares buenos de Granada. O sea, ahí tenemos un ejemplo en lo que nos dice que no por venir de segunda sea mejor o sea peor. Murillo venía de Las Palmas, no había debutado en primera, debutó con el Granada y el mejor central posiblemente del año pasado en este equipo. Y Javi Márquez, yo creo que para Caparrós, yo creo que me da la sensación que es Javi Márquez y 10 más en el equipo. Es un jugador que, a falta de lesión, si no tiene ninguna lesión, va a jugar todos los partidos contra Iturra. A mí me da la sensación de que va a ser un jugador muy importante y vamos a ver si Iturra es su compañero o no, ¿no? Porque eso es lo que yo, a donde quiero llegar, el tema de que el entrenador pueda ser un gran jugador con sus tácticas o sus formas de jugar. A lo mejor ese jugador en otro equipo no ha hecho nada y lo coge Caparrós, lo coge otro entrenador y lo hace figura. ¿Por qué? Por las circunstancias de juego que hace o por la forma de entenderlo, ¿no? Yo creo que ahí las motivaciones muchas veces es importantísimo en los equipos. Una motivación de un entrenador que te dé confianza y que te dé, pues no hace falta que sea un jugador de primera, con que sea de segunda o segunda B, puede desarrollar el juego de uno de primera. Yo quiero hacer un par de apuntes, uno positivo que es el que he comentado anteriormente, que Machís se está viendo que está jugando todos los partidos, además de titular y los 90 minutos. Es un jugador que posiblemente le está gustando bastante a Caparrós y es posible que forme parte de la primera plantilla. Y el dato negativo, pues, el lateral izquierdo. Fulquier no puede ser lateral izquierdo porque lo hemos visto la temporada pasada, de lateral izquierdo, que ha estado fatal, horriblemente mal, hasta el punto de que la grada de los Cármenes se metía con él de una manera, yo creo que injusta, pero creo que no debe ser nunca lateral izquierdo, y creo que si estamos haciendo probaturas de ese tipo, se debía de dejar y que realmente se busque un lateral izquierdo pues de primera división, con condiciones para jugar en esta competición. A ver qué ocurre con esa posición de lateral del izquierdo que tanto nos preocupa. Vamos a hacer una pausa, volvemos en un instante, tenemos muchas cosas todavía por delante.